amigos les damos la bienvenida a este es su programa Consultorio Fiscal y pues bueno hoy el tema va a ser complementos del CFDI eh, conocemos el, el comprobante fiscal digital hablamos mucho de las versiones y demás les de, hemos dedicado programas completos a este tema eh, conocemos algunos de los complementos, los más eh, comunes, que sería el complemento de pago, el complemento de nómina y pues recientemente la carta aporte que ha sido también nuestro último dolor de cabeza, uno de tantos. Pero bueno, eh, hay muchos más complementos. Estos complementos son, obliga son de uso obligatorio, eh, nacen de alguna disposición fiscal, ya sea legal, reglamentaria o de alguna regla de resolución miscelánea. Si no se utilizan, si no se expide un CFDI utilizando este complemento, pues obviamente seríamos acreedores a una sanción porque existen infracciones porque los comprobantes no contengan todos los requisitos de las disposiciones fiscales. Entonces, pues ese va a ser nuestro tema el día de hoy, hablar de los complementos que existen, eh, pues de su importancia. Eh, del que es un complemento, que es un complemento concepto, que es una adenda. Vamos a hablar de todos esos temas el día de hoy. Les voy a presentar a nuestros invitados del día de hoy, a los que les agradecemos de antemano por su apoyo generoso para la realización de este programa. Eh, pues están con nosotros el licenciado en Ciencias de la Informática y maestro en Dirección de Tecnologías de la Información, Ricardo Aguilar Espinosa. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias. A esta tu casa también. Muchas gracias. Eh, y pues también le agradecemos la presencia. Siempre eh, es un gusto verlo aquí en este espacio, bueno, y en, bueno, en general, eh, pero aquí nos enriquece mucho. Es el licenciado en contaduría y maestro en contaduría egresado de nuestra facultad, el maestro José Julio Solís García. Julio, bienvenido hasta tu casa. Un gustazo, de verdad. Pues muchas gracias, Julio, muchas, por estar con nosotros. Gracias, muchas gracias. Pues si les parece, empezamos por decir que es un complemento. Eh, por favor, ¿me puedes decir que es un complemento? Claro que sí. Pues mira, eh, todos los FDIs, lo que bueno, se conoce como factura electrónica, uh -huh. para hacer es comprobante fiscal digital a través de Internet. Eh, porque no todas son facturas, en realidad. Ay, sí, ¿no? pero el SAT ya sabes que <laughs> viene bueno. a distorsionar todo. <laughs> pero bueno, estos comprobantes ya traen una estructura eh, que vamos a llamar una estructura principal, uh -huh. en donde, bueno, pues contiene información del emisor, del receptor, datos del comprobante, fechas, eh, productos o servicios que están timbrando, desglose de impuestos, etcétera. Sin embargo, eh, esta estructura que es, vamos a llamarlo así, la base, que está plasmada en el anexo 20, uh -huh. eh, contiene una serie de, eh, vamos a llamarlo así, elementos adicionales llamados complementos. Estos complementos se incorporan a este CFDI dependiendo de varias situaciones. El primer complemento que siempre va en todo CFDI, bueno, pues es lo que conocemos con eh, el nombre de timbrado, no lo que muchos dicen el timbrado el timbre, que se llama timbre eh, digital o timbre fiscal digital. Esta parte se la ponen los eh, PACs, los proveedores autorizados de certificación una vez que se arma la estructura de este archivo, de forma local donde el usuario está trabajando, se manda a una validación a través de estos packs. ¿sí? Uh -huh. Este pack hace una validación de la información, la estructura, pues que sea la correcta, eh, aplicando también ciertas reglas. Evidentemente, eh, por ejemplo, ahorita voy a decir una regla hacia el aire, que son, por supuesto, muchas un CFD una factura, por ejemplo, no puede ir con valor en ceros, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Entonces, hace este tipo de validaciones. Una vez que se hacen las validaciones, entonces dice, ah, OK, palomita para todo y procede a incorporar este timbre, que es como si fuera una especie de sello, no de, de aceptado. Obviamente, esta información, pues, tiene eh, cierta, cierto nivel de encriptación a través de certificados de sello digital y esto es pues, lo que le da validez. Ahora bien, este, eh, digamos, que es el principal... Eh, complemento, pero pues hay muchos más todos todavía. Todos usamos ese complemento. Todos. O sea, por lo menos todos usamos un complemento y es el de timbre es. fiscal. Todos los CFDs deben llevar este complemento porque es parte de esa validación, Si no, pues es como si no tuviera validez, ¿no? El archivo XML. Eh, posteriormente, puede haber complementos adicionales que se incorporan. Por ejemplo, hay unos tipos de CFDI. Recordemos que tenemos seis tipos de CFDIs. Entre ellos, por ejemplo, el que es el famoso complemento de pago. Y lo que es el complemento de nómina, que se le llaman, o comprobante de tipo pago y de tipo no. Son los únicos que le cambian el nombre al CFDI en general. Exactamente. Genera, porque tipos de CFDI en general primero son ingreso, egreso, egreso y traslado, traslado. Así es. Ajá. Y ya los que le cambian el tipo uh -huh. del comprobante, pues serían el de nómina, el de pago. Exactamente. O sea, así es. ¿Alguno que, más, que se me Ah, bueno, por ejemplo, la retención es información de pagos, que lleva una estructura eh, un tanto diferente a las principales. También lleva una serie de complementos, Ay, dependiendo ajá, sí. del comprobante a lo que se vaya a dirigir, ¿no? Sí, sí, si son dividendos, si son Correcto. premios, sí si son. Que ese es otro, otro estándar eh, diferente es otro del estándar, estándar ah, es. de lo que el SAT denomina. Muy coloquialmente incorrecto, pero coloquial factura electrónica. ¿no? Exacto. Sí, incluso Ajá. para consultarlos es un área diferente al de los comprobantes tradicionales, por así llamarlos. Uh -huh. ¿no? Entonces, estos complementos nacen de una disposición legal. Ah, sí eh, o reglamentaria o de una regla excepto el, bueno el del timer pues es una regla no es parte Ese de la estructura ya va incorporado, parte así de la es. estructura del CFDI. Ah, sí es. julio y los complementos concepto porque hay complementos y hay complementos concepto cuáles son esos mira los complementos oh, concepto quieres agregar algo antes perdón de entrar al tema de complemento concepto eh, sí Ajá. Eh, de hecho el, la regulación eh, para hacerlo más simple eh, cómo se estructura un CFDI en lo general uh -huh. normalmente tiene tres partes la primera parte es en donde van los datos del el emisor, el receptor y el contenido de, este, de la operación que se está haciendo. Uh -huh. Posteriormente tienes un complemento, si lo lleva o no. Y no me refiero al del timbrado, porque se va al primero. Uh -huh. Y el tercero, en algunos casos, viene una adenda. Esa es, digamos, la estructura de un CFDI. Uh -huh. Los CFDI inicialmente se separan en dos grupos. Esto de acuerdo con el anexo 20. Tenemos dos partes en el anexo 20, que sería la primera parte, que es habla del, llamémosle el CFDI genérico y hablemos del CFDI de retenciones y pagos. Uh -huh. Tenemos dos entonces. Dentro del primer grupo, nosotros tenemos cinco variedades que tiene este CFDI, que, puede, que son ingresos, egresos, este, nómina, pagos y traslados. Entonces, esos, son, digamos, serían los, las estructuras. En algunos casos los complementos sí, este, sí llevan complemento, en algunos casos no. Obviamente el, el que sí llevan todos es el del timbrado. Ahora bien, com los complementos pueden ser de dos características. Uno uh -huh. por una cuestión muy específica, por un concepto que se está haciendo. Hablemos, por ejemplo, del caso de las instituciones educativas. Ese es por un concepto. El concepto es una institución educativa la que lo está haciendo. Uh -huh. Existen básicamente dos complementos por concepto. O sea, quien dirige el complemento no es una operación, es un concepto en específico. Y en algunos casos, las operaciones sí se, de, se derivan este, de acuerdo con el tipo de operación o el tipo de giro en el cual se están haciendo uh -huh. o de alguna regla que requiera más información de ese complemento. Entonces, Contestando la pregunta. El, este, los complementos concepto son específicos para conceptos específicos, para operaciones específicas ¿sí? que tiene el CFDI. Concretamente, hablamos de que pueden ser dos. En el otro caso, son 26 eh, complementos. Uh -huh. Uno que está todavía como vigente y que a veces se puede utilizar hacia atrás, uh -huh. pero básicamente este, de esos 26, solamente dos son los que pueden ser. Por, este, por concepto. Esto de acuerdo con el portal de, de este, del SAT. Ahora, este complemento tiene como función varias cosas, entre ellas control de información que el SAT necesita para poder hacer sus bases de datos, para poder eh, crear toda la información para hacer revisiones y auditorías a través de revisiones electrónicas. ¿De qué se surte la autoridad para hacer revisiones electrónicas? Precisamente de toda la información que tiene ahí. Los complementos de pago, lo, perdón, no dije mal, los complementos en lo general es información adicional que le, prove, que le provee a la autoridad más herramientas para hacer una revisión electrónica mucho más precisa y eficiente. Uh -huh. Entonces... Ese sería, digamos, este la, la cuestión. Uh -huh. En cuanto a los complementos concepto, entonces lo que existen serían las colegiaturas, por ejemplo, ahorita, que así es va a nivel partida, ¿no? Así el es. Complemento concepto, el, separado, así el complemento en general va separado. El complemento en general va separado y el complemento concepto va a uh -huh. partir del producto. Del concepto. Concepto. Uh -huh. Bueno, concepto no hay que utilizar la palabra pero concepto, pero del concepto que uh -huh. se factura. O sea, así en es. este caso, colegiatura, porque el, el, el eh, decreto. Que permite la deducción de los de las colegiaturas, establece como un requisito que el CFDI contenga la CURP y el nivel escolar del alumno. No sé si me falta algún otro dato. Eh, la clave RBOE también ah, no, debe la clave incluir. RBOE. Así es. Entonces, esos datos, cuando tú dices, facturas, clave producto, servicio, ochenta y tal, no sé qué, no sé qué, colegiaturas. Y entonces, en ese caso, se abre un, se utiliza un complemento concepto se y ahí pones campos, esos tres datos. Uh -huh. Y entonces, eh, eso, eso lo tienen que validar. En un CFDI de colegiaturas. Así es. Si no tiene esos tres datos, el, el CFDI del nivel escolar, la CURP y el ReboE, que siempre uh -huh. se me olvida, este, entonces no tienen, el, el comprobante no reúne requisitos fiscales. Y si yo tuviera problema para que me lo aceptaran en la declaración anual, como una deducción eh, personal, que es un estímulo en realidad, pues esa podría ser una de las causas que el comprobante no reúne requisitos fiscales. ¿no? De hecho, es muy triste que a veces cuando se dan cuenta en la declaración anual y ya están haciendo sus cuentas de esa deducción, resulta que no la encuentran. Es por eso que es el un SAT no la precarga. No la precarga. Ajá. Y no es que no la haya precargado, es que no reunió requisitos, entonces la si no reúne la rechaza. Es por eso es que es muy útil este, hacer una, este, una visita eh, en forma con, eh, constante, digamos, a los visores para saber si lo pusieron o no. Esa es una forma eficiente también de. Sí, bueno, aquí para viendo. nuestro público que luego está ah, tan parezco. familiarizado con la página, ¿quieres decir a dónde, cómo puede acceder a estos visores de deducciones personales? Y está pendiente de que el SAT, ¿qué es lo que ha cargado, qué es lo que está considerando como válido en deducciones personales? Claro, eh, de hecho, cuando, cuando entras a lo que es el portal del SAT, Entras directamente a la sección de declaraciones y te vas a declaraciones informativas y ahí aparecen todos los visores para, este, para que puedan tener las personas físicas. Básicamente, el que más importaría, en este caso para que estamos para ¿no? el público en general, digamos, sería este, el de visores eh, de deducciones personales, porque no solamente estamos hablando de las colegiaturas que son Así importantes, es. pero existen otras deducciones gastos que te Los médicos dentales. Ahí está el SAT, está poniendo ahí todos sí. los que va a considerar para la declaración anual. Así es. Y lo malo es que si no le damos seguimiento y ya terminó el año y nos damos cuenta que no venía cargada la deducción, aunque vayamos y vamos a suponer que sí pagué con tarjeta y el emisor se equivocó y le puso efectivo o, o es colegiatura y no mm. le pusieron estos datos, desafortunadamente aunque lo, mm. lo corrijan, si ya terminó el año, la corrección, aunque lo cancelen y lo sustituyan. El, el CFDI sustituto va a quedar ya en otro año Así y el SAT es. ya no lo va a precargar y entonces vamos a tener que presentar eh, vamos a tener que capturar manualmente ese comprobante en la declaración y luego ver si el SAT lo acepta y, o tramitarlo vía una devolución eh, a través de un formato electrónico de devolución ¿no? el FED, pero, y, pero como pues, le llaman de... complicado sin sí, la devolución manual como le llaman sí. entonces en este caso es eh, importante que durante el año validemos estos requisitos. ¿no? Sí. Uh -huh. así es. Bueno, complemento, claro. complemento, concepto, adenda. Uh -huh. sí. Ricardo primero. Sí, exactamente. Esta eh, tercera parte que bien comentaba el maestro uh -huh. es que eh, la adenda, uh -huh. bueno, pues es un área, es un espacio para que se pueda integrar información no fiscal. Eh, puede ser información comercial. Es muy común que eh, pues grandes empresas, no, retail, eh, empresas de seguros, etcétera, eh, soliciten a los eh, proveedores que cuando envíen esta información eh, o estos FDIs, integren en la adenda ciertos datos adicionales, ciertos datos que para ellos les sirven sus bases de datos, centros de distribución, dónde se entregó la mercancía, quién recibió, eh, eh, códigos adicionales en los productos eh, que se estén entregando, por ejemplo. Eh, esta información, obviamente, pues eh, sirve precisamente para tenerla eh, de una manera más automatizada, cuando el proveedor, eh, que muchos de ellos tienen sus portales donde... El, el proveedor carga esas facturas hacia estos clientes, eh, ya ellos internamente hacen sus procesos y eh, pues esa información la guardan en bases de datos. Obviamente para ellos el procesamiento pues es mucho más, más rápido. Eh, pero bueno, nos hemos encontrado casos que incluso pues hay personas, hay eh, ciertas entidades que quieren incluir, porque puedes meter información prácticamente de cualquier tipo, no, 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 no requiere tener eh, cierta estructura. Yo puedo meter incluso un texto y va a ir junto con el CFDI. Eh, pues casos que incluso están, han incluido como pequeños contratos ¿no? o pequeñas especificaciones dentro de esa parte de la adenda y la timbran junto con el, con el comprobante. Pero obviamente, esta información, al no ser eh, fiscal, ¿no? Pues, es información ya entre de, de las uso partes. uso libre. Ajá. Correcto. Pues esta no va eh, integrada en el sello digital. Esta no se protege exactamente, sino que se queda como parte simplemente. De este tipo de comprobantes, ¿no? Podría ser alterada y no nos damos cuenta, ¿no? Ajá. Sí, de hecho, digo, nosotros hemos hecho casos, que, casos en los cuales a veces el, el cliente le solicita cierta, cierta información, no le entregan por alguna razón, pero son facturas muy grandes y con muchos productos que dicen, híjole, me va a llevar dos días volverla a hacer. Entonces, a veces como nos mandan pequeños detalles de la adenda, vamos, abrimos el archivo así tal cual se modifica solamente la parte del lo demás no lo puedes modificar. Y pasa. ¿sí? Uh -huh. ¿Por qué? Porque además cuando vas al SAT, pues esta información ni siquiera la vas a, la vas a visualizar de la misma manera. ¿no? Uh -huh. Así es. Eh, hablabas incluso que se podía más bien incluir un, un archivo y, y ya desplegarse completamente ahí. ¿no? Ah, uh -huh. sí. Lo que pasa es que tecnológicamente hay eh, formas de encriptar un archivo en un código. Es uh -huh. decir, así como vemos las letras y números y caracteres uh -huh. ASCII, eh, se pueden crear archivos, ¿sí? eh, los pasas por un proceso de, de pues vamos a llamarlo así, como de reprogramación y pues solamente vas a ver código. Y eso lo puedes integrar a tu ADN, lo puedes pegar y pareciera un texto normal. Pero del otro lado, al volver otra vez a, a hacer una reversión de ese código, lo que te resulta pues, es un archivo, nuevamente. Mm, yeah. O sea, podrías casi, casi eh, como adjuntar archivos dentro de un archivo XML dentro no, de la pero factura en particular, Ajá, codificados. Uh -huh. Ah, perfecto, pues muy sí. interesante. Julio, ¿quieres agregar algo al tema de la adenda? Sí, bueno, eh, la adenda como tal es solamente información adicional uh -huh, para sí, sí. el proveedor. Eh, actualmente puedes entrar al portal del SAT y allí descargar algunas de las empresas que ya tienen adendas autorizadas, porque también se tiene que pedir una autorización para ese propósito. El hecho de que no pueda ir una adenda y este, poner toda la información en una adenda y que tenga reconocimiento tiene otro efecto. Eh, ojalá lo pudiera hacer y que se pudiera encriptar, que, eh, eh, cifrar, perdón, que se pudiera cifrar esa información. El problema es que no lo, no lo, no lo, este, la adenda no la cifra, porque si así fuera, tendríamos un problema resuelto, por ejemplo, para lo que es fecha cierta. Si yo pudiera poner en esa adenda un contrato con todas las especificaciones, aunque no estén firmados, pero el evento sí se, sí, se sí se podría saber qué es lo que ocurrió en ese momento o qué tipo de contrato ocurrió en ese momento, sí podríamos hablar de que la fecha cierta certificada por el SAT está en el, con en este en el contrato, se encontraría exactamente en la adenda, pero no es, no es posible eso. Existen otras metodologías. De hecho, la metodología eh, de cómo es que sale lo que, lo que es el... El sello que le llaman. ¿A qué te refieres con que no es posible que se timbre? ¿O a qué no, no es posible? Como. Como, como la venda no forma parte de el lo que timbrado. se está timbrado, Ajá. entonces esto da igual como quiera que sea, porque nadie lo está certificando. Ajá, ya, ya te entendí. Ajá. Pero ¿Qué? O sea, puede ir ahí, sí, puede ir codificado, cifrado, etcétera, técnicamente hablando. No. Bueno, te, bueno, puede ir eh, con un codificado. Es. Ajá. Ajá, este, eh, o, o encriptado o lo que sea, eh, si se pudiera, ¿no? Pero lo que no, el problema es que como no está timbrado, porque no está certificado por el SAT, no le pone la estampa de tiempo no está protegido. de hora, minuto, segundo y la certificación no está protegido y mm -hmm. entonces aunque lo pusieras ahí no resolverías el tema de fecha cierta. Eh, no. Pero se puede resolver de otra manera. Sí, digo, hasta ahí no se resolvería, ¿no? Sí, pero Ajá. vamos, eso se, si lo quisieran hacer, se puede resolver de otra manera. Y es en el concepto. El concepto es muy amplio, tiene mil caracteres. Y tú podrías hacer una descripción de lo que representa ese esa, esa factura. Y es así la timbra la autoridad. El proceso... El o proce sea, lo que, perdón, la el concepto te refieres a la descripción que le la pones descripción. a la partida. Uh -huh. Así es. O sea, tienes hasta mil caracteres así para es. poder eh, poner ahí. Lo ah, que quieras. Eh, podrías describir... Y puedes ponerle lo que quieras, claro. Claro. es libre o sea, porque lo importante es la clave producto o servicio y es, mientras esa esté bien pues en el concepto tú lo puedes describir como tú quieras si ¿no? tienes mil caracteres en un en una partida y otros mil en otra sí, sí, partida sí, y así te región. vas entonces eso sí lo podrían hacer eh, el proceso de la, de, del cifrado es muy simple para eh, las cuestiones los platico lo que hace la autoridad normalmente es toma un resumen le llama hash este resumen, que es la parte más importante, se aplica a lo que sería la firma electrónica avanzada o el certificado, que en este caso sería, y el proceso de transformación se llama digestión. Uh -huh. Esa digestión nos lleva a lo que es el sello. ¿Cómo saber que este sello es correcto? Bueno, se hace un proceso contrario uh -huh. para poder saber si esta factura es válida o no, pero este proceso de digestión... En el adenda no lo incluye. Ese es el sí, punto. es información que no va protegida Así por es. el timer fiscal y puede alterarse, que es lo que es decíamos. Correcto. Y entonces no nos resuelve el tema, por ejemplo, de fecha ciertas. Exacto. Si quisieras poner ahí un contrato y decir aquí existe evidencia de que se celebró ese contrato porque incluso la autoridad lo certificó, pues no. Porque no. no entro al timbre fiscal, no entro al proceso de digestión que, llega, que, que finaliza con la emisión del sello digital de es comprobante y, el, y la generación del UID, ¿no? Así es. Entonces, ese sería, digamos, pero sí, la denda es un campo muy útil mercantilmente. Sí. Eh, creo que no se ha utilizado todo lo que se puede utilizar en un Así momento es. determinado, se puede explotar. Mucho más, pero pues, sí, sí, sí es, es muy bueno en ese, en ese sentido. ¿no? Las grandes empresas sí lo hacen uh -huh. porque tienen ERP y tienen estructuras para poder captar los datos que están recibiendo. Entonces mucha información que ahí eh, eh, viene contenida es precisamente para poder dar entrada a los almacenes en una forma más eficiente. Pero sí, eh, solamente las grandes empresas que tienen esas estructuras lo están haciendo. Esperemos que en un futuro no muy lejano las empresas medianas empiecen con ese proceso. Aquí si quieres venderle al Seguro Social o a Volkswagen o a quien quieras, tienes que tener su adenda, ¿no? Sí. Y eso sé. implica, pregunto, que, que el PAC lo tenga, eh, digamos, configurado dentro del, mm -hmm. o, o eso lo puede hacer cualquier persona sin problema. Bueno, es que en realidad eh, los softwares comerciales mm -hmm. eh, son los que a su cada uno a su manera permiten integrar esta información. Digo, puede haber packs donde te metes directo a su portal, desde ahí la generas. Y ya te aparece una serie de campos pues, que te solicitan estar llenando pues, para que se genere ese CFDI ya eh, con adenda. la adenda integrada. Hay otros eh, sistemas ¿no? de, de, de diversas marcas, en eh, los cuales localmente en el software hay unos que les configuras plantillas, hay otros que ya las traen y simplemente es cuestión de integrar los datos adicionales que te solicitan. Pero a final de cuentas, pues todo lleva a lo mismo. ¿no? A, a final de cuentas se arma el archivo, eh, se arma con estructura de adenda que también... Eh, pues a veces es dolor de cabeza para muchos, ¿no? Uh -huh. Porque eh, no hay un estándar universal, por así decirlo, porque pues cada empresa pues tiene necesidades y requerimientos diferentes. Uh -huh. Entonces, eh, la información es variada, la estructura también, unos te piden una estructura, otros otra estructura y así sucesivamente. Eh, cuando el software eh, a lo mejor no está eh, preparado, vamos a llamarlo así, eh, tecnológicamente, eh, utilizan plantillas que a veces el mismo usuario tiene que configurar y, bueno, pues a veces vienen estos requerimientos tecnológicos, porque muchas veces un archivo eh, de esta magnitud, pues a lo mejor eh, una persona, un auxiliar que está ahí haciendo las facturas en el día a día, pues no lo va a estar configurando, ¿no? Entonces ya se ayudan, se pues apoyan del área de sistemas, de los consultores, etcétera, para poder generar este tipo de información, que además, dicho sea de paso, eh, en muchos de los casos se requieren también etapas de pruebas, ¿no? Donde mandan pruebas al, al, al cliente, que la reciba, hacer validaciones, etcétera. Pero evidentemente pues si no mandas también un CFDI con la estructura correcta, pues no te lo van a aceptar, ¿no? Así es. Eh, bueno, Julio, hablabas de la en, encriptación y, des, y el proceso inverso. Cifrado y descifrado. Cifrado y descifrado. Uh -huh. No estamos acostumbrados a hacer el descifrado. Ayer he platicado también con uh -huh. Ricardo en algún momento que hasta ahorita no se ha requerido tanto, pues porque a final de cuentas tienes el repositorio del SAT uh -huh. como respaldo, ¿no? O sea, no puedes alterar una factura que yo te haya hecho, porque a final de cuentas, pues el SAT tiene un, un original y sea, pues ahí se valida exactamente que pusimos en el comprobante. Sí. Pero se ha hablado, eh, ha habido rumores, no sé qué tan válido sea, pero digo, puede ser una realidad porque suena muy lógico que en algún momento dado el SAT diga, pues hasta aquí les guardo y ya de aquí para acá voy a borrar esta parte de la, de la base de datos del repositorio del SAT por, por el manejo de tanta información, ¿no? Entonces, eh, si fuera dado, si llegara en un momento dado esa situación del SAT de que quisiera eh, limpiar o quitar una parte de los comprobantes de los cuales tiene el uno original, como lo tenemos el emisor y el receptor en teoría, pues cada vez va a ser más necesario recurrir al, al cifrado y al descifrado para validar que el comprobante no ha sido alterado eh, por cualquier pr problema entre las partes, inclusive algún tema de carácter mercantil que se litigue, etcétera. ¿no? Uh -huh. Y no estamos tan acostumbrados a, a hacer esos procesos de descifrado, ¿no? o sea, uh -huh. De desencriptar la información y validar que no se haya alterado la información que estaba protegida originalmente por el timbre fiscal, ¿no? Claro. Bueno. Eh, el proceso de timbrado, perdón. Mira, eh, al mes de, eh, de abril, los CFDIs que están contenidos y que se han emitido son 84 mil millones de CFDIs. Y cuando dices 84 mil son así como que es una barbaridad, es una cantidad espeluznante. Eh, imaginemos el tamaño de l, l, el almacén que necesita. Les diría que no tanto. Uh -huh. Con un petabyte sí, y apenas cubrirías la mitad. Entonces es, tú crees que no sería, podría ser una realidad que el SAT pudiera llegar po, a limpiar po, po, Podrían hacerlo, pero vamos. No sería por una cuestión de espacio. No, no es por una cuestión de espacio. o sea, Si tú me dices que eh, que es por espacio, te diría en un petabyte que son 500 terabytes. A lo mejor no por cuestión de espacio, simplemente por bajar el tráfico en su página, por ejemplo. No, al contrario, tampoco es un problema, porque hay que recordar que el uso, por ejemplo, de las revisiones electrónicas es on demand. O sea, no es que todo el tiempo estén haciendo. Entonces, solamente toman un periodo y dicen ese tebreo y lo separo y lo van separando. No, pero que a lo mejor. Entra mucha gente a la plataforma para descargar y descargar y descargar mil veces los mismos comprobantes. ¿no? Eh, 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 existen varias tecnologías para descargar, uh -huh. por ejemplo, los web services, uh -huh. que tú entras directamente sin entrar directamente al portal del SAT y hay descargas. O sea, es, eh, no, conocemos solamente esa vía, pero existen otras alternativas para poder bajarlo. Pero bueno, pensando que fuera así que los pudieran descargar y que nosotros pudiéramos hacerlo. El día de hoy existen esas tecnologías para ese propósito. Desgraciadamente, la única que conocemos es la que solamente se escanea con el código bidimensional que aparece en las, en las representaciones impresas. Te lleva directamente al CFDI y lo puedes verificar en ese momento en tiempo real. Esa sería una forma de poderlo hacer. La otra forma es abrir directamente el CFDI, el XML, y ese XML podrías tú empezar a observar, pero no estamos acostumbrados a poder leer ese tipo de, de información, entonces eh, tenemos que aprender. Sí. Eso es a lo que me refiero, o sea, hace falta una mayor cultura informática en ese sentido. De hecho, de la, dentro de las obligaciones contenidas en el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, está la obligación por parte del SAT de ofrecer herramientas para ese propósito, y si las tiene, el problema, como lo acabas de decir... Es que no, no se es, usa. Sí, no se usan. Así es. Pues, eh, bueno, tenemos entonces ahora el tema de complementos. Decíamos que el que no podemos sustraernos todos, pues es el, el caso del timbre fiscal, pero tenemos otros eh, complementos. El, el primero que yo les diría, y vamos, este, tenemos que ver, es el complemento de los monederos electrónicos para la compra de combustibles. Uh -huh. eh, nosotros sabemos que. Podemos adquirir un, de estas tarjetas para comprar gasolina, uh -huh. diésel, etcétera. Y en ese caso, eh, lo que nos permite eh, la resolución miscelánea es que en lugar de pedir factura por la compra de gasolina, este, diésel o lo que sea, yo simplemente al comprar, al, al depositarle dinero a la tarjeta, el monedero electrónico para la compra de gasolina, con eso eh, la persona que me emitió el, el monedero electrónico me va a enviar un estado de cuenta mi comprobante para efectos fiscales es el estado de cuenta. no lo que venga y eso es un complemento. no en ese caso. entonces, eh, no sé si quieren hablar de esto, pero prácticamente ya tenemos muy poco tiempo. vamos a hacer una pausa en este momento. Eh, varios mensajes de Ana, Ana Luisa Torres Cabrera, nos manda saludos a los dos, José Castillo desde Campeche, eh, también Diego Olvera eh, nos, eh, nos pregunta, dice en su experiencia, hablando también de agencia de viajes, en materia fiscal, ¿existe algún tipo de caso en que sea obligatorio para el SAT el uso de adenda? Y de ser así, ¿de qué tipo de adenda se trata? ¿O se puede decir que el uso de adenda está totalmente a juicio del emisor para dar más claridad, en su caso, a la información contenida en el CFDI? Gracias de antemano por su respuesta, Julio. Sí, la adenda no es obligatoria eh, fiscalmente, pero podría ser obligatoria mercantil o comercialmente, uh -huh. simplemente así lo pide. Uh -huh. No existe ninguna. No. Eh, bueno, Verónica Fernández nos envía saludos. Edith Leticia del CEDEP de Cuernavaca, Morelos, le mandamos un saludo. Eh, Teotihuacán, jefe, también nos manda saludos. Desde San Miguel de Allende, eh, Nayeli Citlali Guerrero. Guzmán también nos envía saludos. Y tenemos una pregunta de Conta Directo. Conta y, di, y conta, perdón, conta y Contacto, perdón. Dice saludos. Una pregunta. En las facturas aparece en el nombre del código, se adicionan conceptos diferentes. Por ejemplo, servicio por, e inmediatamente le añaden, le añaden un texto. ¿Es correcto esta adición? Bueno, eh, desde nuestro punto de vista, realmente eh, lo que entendemos es que eso va dentro de la parte de la descripción. De la operación. De la operación, exacto. Producto o servicio, según sea el, el caso. Digo, pues realmente es un texto abierto. De los debe mil de caracteres famosos. ¿sabes? Exactamente, pero obviamente esa descripción también tendría que coincidir pues, con la clave de producto o servicio, de acuerdo a lo que se está eh, comercializando, lo que está facturando. Uh -huh. Pero pues realmente puedes poner por concepto de tal, tal, tal cosas. Digo, nada más ahí vigilar porque eh, hay muchos sistemas que, por ejemplo, eh, ya lo comentamos hace un momento también con el maestro, que puede ser que nos estén poniendo solamente la descripción de la clave del producto o servicio SAT. Uh -huh. Entonces es importante validar el archivo XML que lleve la información. Punto número uno. Punto número dos, algunos softwares están limitados en la cantidad de caracteres que ponen en la descripción. Pero no porque sea la estructura aceptada o establecida por el de software. Ajá. Así es. Entonces, en algunos casos... ¿Sería un hay error, mecanismos. no sí Mira, en principio, por, por supuesto que es un error, pero, eh, pues digo, ahí ya es cuestión de cada software. Lo que muchos de ellos dan la posibilidad es que en un campo adicional coloques el resto de la información. ¿Cuál es el problema de esto? Que muchas veces, de acuerdo a ciertas configuraciones que a veces no se hacen, esos eh, dos campos no se unen en la descripción y queda como cortado, ¿tunca? queda una parte, exacto. Pero no se dan cuenta porque a veces en la representación impresa pues, se ve muy bonito. Pero ya en el archivo XML es donde a veces aparece cortado, no aparece completo. Me ha tocado eh, eh, softwares, por ejemplo, donde colocan a lo mejor un punto al principio porque van a escribir realmente el texto en otro lado y nada, se aparece el punto como descripción. Pues obviamente es un error. Uh -huh. eh, Julio, también Diego Olvera nos pregunta eh, que si le podemos indicar quién, cómo y dónde se autorizan o certifican las adendas. Ah, ok, eh, lo que sucede lo es que en muchas ocasiones lo que tienes que hacer es una solicitud a la autoridad únicamente para que puedas tú certificar eh, esas adendas. Las empresas que requieren ese tipo de información... Sí, eh, mencionan cuál es la estructura que van a necesitar o qué uh -huh. tipo de información y es la que solicitan únicamente para que se vaya este, autorizando. Ese sería el procedimiento. Pero cuando hablas de autorización, ¿te refieres a que va a ir timbrada? No, 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 no la adenda jamás va a, timbrar. va a timbrada. Lo que pasa es que tienes que pedir una autorización para agregarle esa adenda y con ciertas Al características, SAT, sí, les, así ajá. es. Bueno, eh, José Castillo, ¿cuáles herramientas se tendrían aparte del lector de códigos que lleva directo al CFDI y de leer el XML? Ok, la, la más fácil es esa, de leer uh -huh. el código bidimensional. La otra es copiar y pegar el UID directamente en la plataforma que también se encuentra en donde, en el portal del SAT. Uh -huh. ¿Y cómo entro a esa, a esa opción? En, en el portal del SAT tenemos dos barras, una barra de menús y una barra de iconos. Las iconos son las figuritas. La que dice factura electrónica, le das clic ahí y en una de esas opciones que aparece en factura electrónica hay una que dice validar este, eh, factura electrónica. Es curioso uh -huh. que digan así. Uh -huh. Entras ahí y aparecen varias opciones. Puedes, puedes validar un solo CFDI copiando y pegando o puedes validar también bloques de, este, uh -huh. de CFDI. Uh -huh, uh -huh. Si no quieres hacerlo uno por uno, bueno... Pues, agarras una buena cantidad, dices, quiero que me valides todos estos y te da un reporte de esa validación. La otra forma de hacerlo es entrar directamente a los emitidos y recibidos y ahí podrías tú ya ver este el CFDI que tiene la autoridad si es que coincide. ¿Y cómo lo haces? Otra vez entras a los emitidos y recibidos, copias y pegas y simplemente lo que haces es localizar el CFDI que el SAT tiene en su repositorio. Así es. Perfecto. Pues qué bueno que no, porque luego no todo el mundo conoce todas estas herramientas, ¿no? Bueno, entonces hablábamos de los otros complementos estábamos hablando que el primero era el combustible el estado de cuenta el, el complemento que se, que contiene el estado de cuenta de combustibles eh, que se pagan con monederos electrónicos uh -huh. eh, ¿qué, qué podrías este señalarnos respecto a ese complemento Mira, es, eh, creo que es una de las eh, 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 Bondades, digamos, que tienen algunos contribuyentes para poder deducir y no cumplir con todos los requisitos que está pidiendo la autoridad a efectos de poder deducir los combustibles. Hay que recordar que los combustibles es el único gasto que, aunque sea menor a 200 pesos, tiene que ser con tarjeta de crédito, de débito o cualquier otro tipo, lo cual dificulta mucho. Entonces, esta facilidad que nos da este complemento nos permite que en el estado de cuenta, como bien lo mencionaste, uh -huh. cuando se expide ese estado de cuenta, en la adenda aparezca qué fue lo que se distribuyó. ¿Qué fue lo que se vendió? ¿Cuántos litros? ¿De qué producto? ¿De qué tipo de.? Ya sea diésel, eh, ya sea, diesel, ya sea eh, combustible de no, menos de 92 este, octanos, mayor a 92 octanos, si es diésel u otros, porque estamos pensando únicamente en diésel marino, pero igual puede ser turbocina. Estoy exagerando, pero pudiera darse ese caso ah. también. Entonces, el estado de cuenta es, este, es con lo que yo deduzco, pero gracias a esta adenda, en el cual viene toda esa descripción que tiene. Ajá. Así es, en algunos casos es muy útil porque inclusive podría venir en esa adenda si sí, la descripción de los impuestos este, indirectos. De hecho viene el IVA, ¿no? También. Ajá. Pero a mí me interesa más el. el complemento, IEPS. ¿no? Ajá, sí, sí el complemento. Ajá. Pero a mí me interesa más el IEPS por los estímulos que podemos tener en la ley También. de ingresos. Con eso pudiera Vienen ser. los dos. Exacto, Ajá. exacto. De hecho, bueno, ahí hay un conflicto porque si tú vas y compras la gasolina y te la factura la estación de servicio el Iva que te va a declarar que te, a veces te traslada no va a coincidir con el Iva que te que tendrías en un estado de cuenta de un monedero electrónico sí solamente que aquí entonces te vas se van a meter en un problema cuál es el método de pago no el método de pago cuál es la forma de pago que están utilizando uh -huh. entonces cuando digan hay monedero electrónico sí entonces ya lo ligaría como que lo va descartando en automático cuando se hace eso sí Digo, si lo, de hecho, la estación de servicio tiene prohibido facturar claro. cuando tú pagas con monedero electrónico, porque tu comprobante es el estado de cuenta que lo, viene dentro del que como complemento al CFDI, ¿no? Sí, a lo mejor lo estás lo estás lo estás pensando en, en en una URBE, Ajá. estás pensando en una URBE, sí, sí, pero sí. ¿qué pasa, por ejemplo, en las carreteras este, federales donde no tienen esta infraestructura? A lo mejor ahí se les olvida o no tienen la capacitación sí. suficiente para ese propósito. Sí, sí de que se puede llegar a duplicar el comprobante, se puede llegar a duplicar, Así es. pero es responsabilidad en principio del del reserva. El que tiene el, el contrato del monedero electrónico, de pues en teoría su comprobante para deducir es el estado de cuenta y no tendría por qué pedir factura de la gasolina. Y la estación de servicio tiene prohibido darle comprobante a esta persona, lo cual no significa que no incluya esa operación dentro de, de la factura global de las operaciones con el público en general que deberá hacer la estación de servicio. ¿no? Solamente que sería fácil de detectarlo, porque entonces tendría un doble gasto con un solo, eh, perdón, tendría un, un doble gasto con pago. un solo medio de pago. Entonces sería muy absurdo que alguien dijera que esto y además si nos tomamos, si tomamos en consideración el artículo 27 fracción cuarta que dice que el gasto lo tienes que deducir una sola vez, sí, entonces no, se está prohibido, violando. obviamente. Pero a veces a veces en las estaciones de servicio inclusive se equivocan este, en el forma de pago, etcétera, ¿no? Sí, ese es un problema para las en las, este, eh, las gasolineras. Hay algunas gasolineras que te dicen ponle más. Entonces, inclusive eso pudiera ser un delito porque sí, estás haciendo por conviertes en automático en un EFO. Sí, sí, sí. sí. Pero bueno, ahí está el, el tema. Está prohibido que se pida es. factura, está prohibido es. que se pida factura por las operaciones pagadas con el monedero electrónico, porque el comprobante para deducir y acreditar... Es el estado de cuenta es que correcto. viene dentro de un complemento en el CFDI. Ayer, eh, digo, ante, anteriormente habíamos comentado que eh, a veces el, el SAT, para efectos de las declaraciones uh -huh. en los datos que precarga, pues nada más toma el dato de la comisión, porque la factura que emite el. el eh, el que tiene el, el que emisor de las tarjetas de de los monederos electrónicos el que con, al que le depositas dinero uh -huh. para que te puedas utilizar el monedero electrónico ellos nada más te van a facturar su comisión porque uh -huh. su ingreso no tiene mayor ingreso más que ese y en el complemento viene el, el estado de cuenta pero a veces para las declaraciones ha habido personas que se quejan de que nada más jala para la declaración la comisión uh -huh. Pero, pues esos son datos que tendrá que capturar y ajustar manualmente, ¿no? Uh -huh. Pues vamos al siguiente complemento: donatarias autorizadas para recibir donativos deducibles. Sí, pues mira, eh, este complemento igual, pues como todos los demás, eh, efectivamente es para poder hacer este tema de las deducciones cuando eh, pues se da un donativo, ¿no? A, a una de estas este, pues entidades, asociaciones eh, sin fines de lucro. Y ahí, bueno, pues se tiene que poner cierta información, ¿no? Una, una leyenda, el número de donataria, por ejemplo. El, el, ajá, la fecha del oficio. Ah, sí, la fecha del oficio. Hay, hay, Donde hay, hay les autorizaron ser y Efectivamente, etcétera. bueno, pues cada vez que se da un donativo hay que verificar que el CFDI cumpla con esta, esta estructura. Ajá. Uh -huh. Bueno, tenemos otros, por ejemplo, los voy a listar y si nos concentramos en los más importantes por cuestión de tiempo, uh -huh. ¿no? le este, compra compraventa de divisas, las casas de cambio también uh -huh. tienen este, complementos especiales para su CFDI. Eh, uno que es muy importante y muy común, el de otros impuestos y derechos. Tú lo habías Otro mencionado derechos, anteriormente, uh -huh. hace unos minutos, que nos puedes decir sobre esto? Sí, lo que pasa es que eh, en algunas entidades, por ejemplo, hay eh, impuestos locales, uh -huh. que es, es algo muy común en el de la República, y eh, bueno, de repente dicen, oye, es que estas ciertas retenciones, ¿en dónde las veo reflejadas? Es una pregunta que nos hacen muy comúnmente. Y muchas veces, pues lo quieren eh, colocar en la parte de retenciones de la parte principal del CFDI, así es, pero esos son impuestos federales. Entonces, estos van colocados en un complemento por separado. Eh, se indica igual eh, un texto, se indica el monto, el porcentaje, y esto se tiene que incorporar también a lo que es el XML ¿no? que se está expidiendo. Pero obviamente tienen que verificar que vaya esa información, porque esta información también, los montos, eh, pueden llegar a, bueno, no, no pueden llegar, sino que es una estructura que se valida completamente junto con los montos que vienen en la parte principal de la factura. Perfecto. Uh -huh. eh, ese sí es muy particular, ¿no? En, en, porque es. sí afecta el monto total del importe. Sí, a pagar, claro. ¿no? Sí, hay otros, por ejemplo, que son informativos nada más. Ah, ¿no? Que vienen por separado. Exacto. Bueno, eh, tenemos el de leyendas fiscales. Julio, no uh -huh. sé si quieras agregar algo a este. Sí, son, en, en, es, ocurre que cuando utilizas algún beneficio que está en la ley o uh -huh. cuando estás haciendo eh, el uso de una regla de resolución miscelánea y quieres que en esa factura aparezca esa leyenda de que se está utilizando uh -huh. tal o cual beneficio o se está utilizando lo que dice la ley de ingresos como un estímulo y demás, entonces en ese momento podrías poner esa leyenda únicamente como aclarando uh -huh. si que esa factura tiene esa característica específica, haciendo mención ya sea a la ley, a la regla Gracias. o al decreto que es, eh, esté mencionándose, pero básicamente es para hacer una aclaración uh -huh. de un beneficio, de un estímulo o de algo que tenga ese comprobante, ya sea quien lo expide o quien lo recibe. Así es. Eh, bueno, por ejemplo, digo, me estoy saliendo un poquito del tema, pero nada más confírmame esto. Dentro de los CFDIs, desde hace un par de años, es obligatorio, cuando compras combustibles, que tengas el número de permiso de la Comisión Reguladora de Energía. Sí, así es. Este, o sea, que tú, cuando compras gasolina, diésel, etc., el CFDI que te den debe tener el número de permiso de la CRE, de la Comisión Reguladora de Energía, eh, para que esa persona pudiera enajenar esos combustibles. Eh, ¿Eso dónde va? Porque es un dato muy específico eh, de los de las estaciones de servicio. ¿Es parte de un complemento o es un dato del CFDI en general? Es un dato del CFDI en general y es única. hay un campo especial para eso? No, no, no es, no es que tenga un campo especial, lo tienes que poner este como tal en, en, en la descripción en el peor de los casos. Ah, ya. Sí, o sea, tú pero, tienes que buscar donde ponerlo, pero en el peor de los casos en la descripción. sí, lo tienes que, lo tienes que anotar porque es una certificación que tiene. Ahora, ¿qué sucede si no te pueden quitar esa certificación por no hacer mención de ese, de ese y proceso? Para el cliente sería no deducible, porque no reúne requisitos es fiscales correcto. el comprobante. Es ¿no? correcto, así es, así ya. es, así es. Entonces, Además de todos los requisitos que son muchos. Pero ¿sí? entonces lo pones en el, en el en la descripción del concepto, los mil caracteres de, sí. que tienes de la descripción del concepto. Bueno, tenemos varios, pero bueno, está el de turista pasajero, extranjero, para las personas físicas integrantes de un coordinado. Sector de ventas al detalle, el CFDI de registro fiscal, obviamente el de nómina, el de pago, pero está el de notarios públicos, sí. eh, aerolíneas, de eh, vehículos usados, que ese es muy importante, el del INE, el, 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 el de servicios, sí. el cataporte, que también son muy importantes, servicios parciales de construcción. Ese también es muy importante. Eh, obras uh -huh. de artes plásticas y antigüedades, el de comercio exterior, el de hidrocarburos les digo que escoja alguno, uno cada quien y me diga cuáles son que ustedes consideren muy importantes para el, en general para la mayor parte del público o lo que quieran resaltar en particular de estos ¿no? Mira, del de INE eh, solamente es hacer una aclaración y es para este, cuando los partidos políticos hacen alguna campaña hacer uh -huh. mención de ese, de ese asunto y que el INE tenga la información necesaria pues, para los topes de campaña y todo lo demás uno de los que desde mi perspectiva son muy importantes es el de la construcción y el de la construcción, porque en lo general, eh, cuando tú construyes, no todos los. Eh, y es casa habitación, hay cierto tipo de gastos que no los considera la autoridad como casa habitación. El poner, por ejemplo, un aire acondicionado o, o este, poner este pisos de madera, eh, pisos de madera no uh -huh. se considera como casa habitación y estarían grabados a la tasa del 16. A través de un decreto. Si sí, que tienes que renovar eh, tienes que renovar cada año, entonces este, tienes que pedir una autorización para ese proceso de que tú estás queriendo utilizar el decreto, en el cual sí te permite, este, con ciertas características, ese tipo de gastos que son para casa habitación, aunque no hayan sido este, para casa habitación, siempre y cuando sea dentro de la casa habitación, esto, son cuestiones se... que van adheridas a, a, la, a la construcción, Así ¿no? es. que es parte del inmueble uh -huh. que se supone que se destina a casa habitación y que hubo una discusión sobre si eso era. Exento grabado para efectos de IVA. ¿no? Cada vez que se facture entonces tienes que utilizar ese ese complemento para efectos de indicar que estás utilizando el decreto y que este es lo que estás tú utilizando para poder que este aplicarlo como parte de tus de, 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 de tus operaciones. Entonces cualquier empresa que contrate a una persona que le preste servicios parciales Así es. de construcción un herrero, un carpintero, Exacto. pues a lo mejor hasta el plomero, no sé, este herrero, carpintero, pues, de, de constructor en general, este que vayan, que sean cuestiones adheridas a la construcción, Así es. pisos de madera, libreros empotrados, mm -hmm. cocinas integrales, etcétera. tendría que pedirle que el, el que presta el servicio le tiene que, te, en su caso, tendría que tener este complemento. Es correcto. Si no le tendría que cobrar el IVA. Así es. Esa es la diferencia. Y ¿verdad? eso representa o sea, si el costo. Ah, mm -hmm. Si no lleva el complemento, no se cobra IVA. Si lleva el complemento, perdón, no se cobra IVA. No se cobra IVA. Y si no lleva el complemento, tendrían sí se que, cobraría que cobrar IVA y, y si te, no lo, te incrementa el costo. Sí, si, y si no lo cobran, sin si ese complemento, sí, si, entonces el gasto se vuelve no deducible. ¿Por qué? Pues porque no tiene la, este, el, el cobro del impuesto al valor agregado. Eso sí es importante. Uh -huh. Así es. Eh, bueno, yo resaltaría el de los notarios. Cuando ah, venden sí. un inmueble, el que vende el inmueble no está obligado a expedir un comprobante por la enajenación del inmueble porque quien expide el comprobante, de, entre comillas, de la operación es el notario, cuando cobra sus honorarios, en su recibo de cobro de honorarios le agrega el complemento, el complemento. de los datos uh -huh. de la operación. Así es. ¿no? Uh -huh. sí Entonces, es ese también es muy común y pues el de vehículos usados también sí. cuando le pides a una a él, a él, a este a, cómo se llama que la agencia de autos o la persona este que, que no le pide no le pide la factura propiamente al vendedor sino le pide a un pack especial que le emita el comprobante por cuenta del vendedor tiene que tener un complemento siempre y cuando no sean personas físicas con actividad empresarial o profesional son los uh -huh. únicos que no pueden utilizar ese complemento que hay, bueno, ahí siempre recordarles a las agencias de autos que cuando una persona vende un auto usado, si es persona física, en, en la mayoría de los casos puede estar exento de IVA, pero siendo persona física con actividad empresarial y siendo parte de su activo, estaría grabado con IVA. Y siendo persona moral, eh, si es una sociedad civil, está exento de IVA porque es un bien mueble usado enajenado por una persona que no es empresa. Y si es una sociedad mercantil, pues sí tendría que cobrar eh, el IVA. Así es. Porque ay, si son personas morales, dicen que, que sí lleva IVA. Y si son personas físicas, dicen que no lleva IVA. Uh -huh. Las dos eh, generalizaciones son falsas. Sí, que, ¿no? ah, lo generalizan. Lo generalizan sí. y es falso. Comercio exterior o bueno, si sí, a ti te gusta el de comercio exterior. <laughs> no, pues mira, en la parte de comercio exterior donde pues, se amplía evidentemente las descripciones de, de ciertos productos cuando hay temas de importación, exportación, uh -huh. y ahora con el tema de la carta aporte, ¿no? que a veces hay que integrar ambos complementos, uh -huh. pues obviamente para, eh, digamos que tecnológicamente para algunos sistemas, pues se vuelve un reto el estar incorporando tanta información, y obviamente también para quien lo genera, porque son tantos datos de repente que tienes que, que agregar, hemos visto facturas, ejemplo, de mil partidas, ¿no? o de cien partidas, ya ya con eso son suficientes, donde toda esa información uh -huh. a veces... Eh, la tienen que estar integrando primero al sistema, ¿no? y entonces esto se vuelve ya un poquito más complejo, pero, por ejemplo, en el tema de carta porte pues, nos hemos encontrado con, con muchas situaciones con los usuarios, desde usuarios, por ejemplo, que le emiten y ya que el transportista o, o el camión lleva la, la mercancía, agarran y cancelan el, el CFDI de traslado, ¿no? Diciendo, uh -huh. ah, pues, como ya se trasladó, pues, ya lo cancelamos ya, pero, pues, obviamente no, la cancelación tiene otros efectos. Y también, pues, eh, comentarles ahí a, a pues, todos nuestros amigos que, eh, utilicen este tipo de mecanismos, que tengan cuidado con la información eh, que lleva eh, eh, lo que son los documentos de traslado. Uh -huh. Porque, eh, como son documentos que a lo mejor no van en una parte contable, eh, etc., eh, pues tienden a, a ponerle como que a la y se va ciertas características, uh -huh. ya sea los productos, el peso, ¿no? el, el lugar de donde salen y a dónde llegan. Eh, yo siempre lo que digo, bueno, es que esa información se timbra y va al SAT. ¿no? Entonces. Si yo hago un cruce de información de mis bases de datos, de lo que tengo en, en mis documentos de traslado de X contribuyente contra lo facturado, podría sacar muchas conclusiones, ¿no? Eh, a lo mejor alguien está emitiendo pocas facturas, pero está trasladando mucho. O sea, no, pudiera sí, llegar exacto, a llamar, Todavía le falta mucho explotar efecto, claro. toda la información de los CFDI. Así CFDs. es, pero yo siempre digo, hay que tener cuidado con lo que se emite ahí, porque ya no es algo que se quede ahí en tu sistema. Sino es algo que alguien más está viendo del otro lado. ¿no? Y fíjate que precisamente tenemos una pregunta, o bueno, un comentario de Hosni González. Dice: ¿pueden tener un programa que trate en específico, que, que trate en específico de un complemento o varios complementos a detalle? Me gustaría que se hablara del complemento de comercio exterior y vehículos usados. Pues vamos a. a porque sí, es cierto. El tema, uh -huh. el complemento de comercio exterior como que se dejó muy mucho de lado eh, y es tan fuerte tan pesado como la no, carta porte no mucho. y eh, eh. aunque no se utilice mucho pero bueno a final uh -huh. de cuentas tenemos que conocerlo Así es. sí vamos a programar este para futuro todo el tema de vehículos usados también a ver si uh -huh. por fin las agencias de autos nos escuchan <risa> <risa> y la gente entiende pues cómo afecta el IVA estas operaciones no pero quieres sí. comentar algo respecto eh, en la cómo de comercio se, eh, este... digamos para mí lo más complicado del cumplimiento de comercio uh -huh. exterior es la fracción arancelaria. Uh -huh. Y es que la tienes que localizar precisamente. Todos los demás campos se repiten prácticamente de la primera parte donde aparece la descripción, lo tienes en la parte de abajo. Eh, 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 o sea, tienes, así. digamos, la estructura general del comprobante uh -huh. donde dices clave, producto, servicio y la descripción de lo que facturas. Y eso dices, se replica con muchos datos del complemento Así es. que va an, anexo. Digamos, Así es. Y esa, eh, lo único diferente, digamos, que existen entre esas dos partes sería la fracción arancelaria. Esto es de acuerdo con el catálogo. Eh, los otros datos, digamos, son datos que son muy comunes. ¿Por qué digo que son muy comunes? Porque nos habla, por ejemplo, de quién es el receptor, en qué, de, qué este, de qué país es, cuál es la dirección, y son datos muy generales. Pero lo más complicado de ese, este, de ese eh, eh, complemento, digamos, sería localizar lo que serían este, las partidas que son por clave de producto uh -huh. y de servicio que la tienes abajo en lo que sería la fracción arancelaria. Uh -huh. Sería lo más complicado, digamos. Pero si tú tienes un sistema automatizado, pues entonces, esto va a ser mucho más sencillo si es que ya lo tienes programado. Y si es que está eh, de alguna manera ligado a la página del SAT para que te vincule cualquier eh, modificación que haya en la clave producto o servicio. Ah, es que aquí hay un detalle. O en las fracciones arancelarias. Sí, bueno, ¿y ajá. qué pasa si no lo tienes? Entonces, uh -huh. eh, recordemos que quien hace la validación y quien hace la certificación de que cumpla con los requisitos es el SAT. Pero ojo no está validando que la clave que estás poniendo sea la correcta, lo que está validando es solamente el tamaño, porque alguien piensa que cuando el SAT va a validar la información, está validando que lo hagas bien o mal, y no es cierto, valida que el campo que tenga la información con las características, pero no que la información que estás proporcionando sea la correcta, es decir, si, yo me, si me dice que debo tener 10 dígitos en esa parte y le pongo este, 10 ceros, la autoridad no va a decir, no, no nada, va a decir ¿no? nada aunque esté completamente mal, entonces hay que tener cuidado cuando te dicen que está validando la autoridad. Entonces, en este caso, si yo voy a exportar, por ejemplo, uh -huh. y mi empresa se ubica en la Ciudad de México y va a trasladar el producto desde aquí hasta la, vamos a suponer que va por eh, camión, o sea, este, uh -huh. por transporte terrestre y va a cruzar la frontera o va llegando allá, se va a pasar a otro eh, camión de carga. En ese caso, tú tienes el CFDI eh, tipo ingreso con el complemento de comercio exterior uh -huh. acompañado, como lo estoy haciendo en mis propios medios eh, de transporte, o sea, el camión es mío, este va también acompañado del complemento de comercio, digo de comercio, del de, de, cartaporte, Sí, en ese caso y le tendré que poner toda la información de todos los puntos que va a cruzar este, en ese caso eh, y demás, ¿no? De ese caso. Ahora hay productos que eh, sufren merma este, en el trayecto, ¿no? O sea, no, no es lo mismo lo que sale del, este, del domicilio del contribuyente a lo que llega. Me tocó hace años algún caso, por ejemplo, de una empresa minera. Eh, que vendía algún metal y decía, bueno, pues sí, este, cuando sale lo pesamos y hacemos una estimación, como en, en eso me dan un anticipo y luego ya cuando llega a las instalaciones del cliente, pues llega a otra cantidad ¿Sí? y este, obviamente ahí pues siempre va a haber inconsistencias, ¿no? Pero no son naturales, digamos, son justificables. Ajá. De hecho, eh, las los las descuentos y bonificaciones en estos casos a veces es lo que ocurre para poder ajustar los valores que están llegando. Uh -huh. Cuando llegues a aduana, por ejemplo, la cantidad que sale en la factura va a Así ser diferente es. a la cantidad que pase por aduana. Es correcto, uh -huh. es uh -huh. correcto. Y es en ambos lados, me refiero, es tanto importación, importación como exportación. Así es. Ocurre. Pues ya se nos acabó el tiempo, les pediría una reflexión final a cada uno, Ricardo. Pues bueno, eh, en primera instancia es eh, desde la parte operativa que es la que generalmente vemos más nosotros es eh, capacitar a la gente que está en el día a día, que están haciendo estos comprobantes porque pues a veces digo nuestros amigos contables pues capacitan mucho y lo conocen muy bien, pero a veces esa información se queda en medio y no llega a bajar hasta las personas las que están haciendo realmente los comprobantes. Entonces punto número uno es una capacitación. Punto número dos tener manuales de procesos. Los manuales de procesos ayudan mucho porque eh, te dan esa visión o, o los pasos que tiene que seguir la, la gente que está en el día a día ahí. Eh, casos en los cuales las facturas, eh, alguna vez lo comentamos, en donde hacen facturas con Pue y luego les generan complementos de pago o viceversa, luego no los generan. Eh, es decir, eh, 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 ahí estamos eh, empezando con un tema que nos puede afectar a la larga. ¿no? Ya lo comentábamos también hace un momento con los comprobantes, que bueno, es algo más personal de los eh, que tienen las que eh, entregan las instituciones educativas, Pero como no lo estoy validando ya está la declaración anual, pues antes que me lo cambien porque hace un momento estábamos hablando en el caso hipotético que la institución me no la cambie, muchos ya ni siquiera te lo cambian, ¿no? entonces bueno pues ya, ya son situaciones. Estas cuestiones por ejemplo eh, de comercio exterior es bien común que al momento de estar haciendo el comprobante de repente te empieza a mandar errores uh -huh. y no sabes ni por qué, entonces tienes que Validar campo por campo la información que estás poniendo, porque muchas veces el PAC precisamente por eso no te timbra. Entonces, capacitación, procesos y validar que los comprobantes también que estamos emitiendo salgan correctamente. Pues, Julio, ya nada, te dos unos segundos. Okay. Esta... La única frase sería control interno. Uh -huh. Así es. Ese es todo. Con eso ya remataste ya. bien. Pues les agradecemos a todos su presencia. La próxima semana vamos a tener el tema de expediente de beneficiario controlador. Va a ser conducido por otro de mis compañeros. Y pues les agradecemos su presencia y su participación en este espacio. Gracias.